AMLO acusa que Fuerzas Armadas de México son espiadas por el Pentágono. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que protegerá la información de las Fuerzas Armadas del país al argumentar que son objeto de espionaje por parte del Pentágono de Estados Unidos. No, y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Estas declaraciones ocurren un día después de que López Obrador calificara como intromisión abusiva prepotente el operativo que realizó la DEA para infiltrar al cártel de Sinaloa sin autorización de las autoridades mexicanas. Además, también acusó a Estados Unidos de intromisión tras las filtraciones del Pentágono en un chat de Discord que evidencia los roces entre la Sedena y la SEMAR por las crecientes tareas que asigna López Obrador al ejército. ¿Tú qué opinas?